A la sala de energías del Museo Tezozómoc de la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología. Yo soy Karina y como parte de los festejos de la Noche de Estrellas 2021, hoy les explicaremos qué es un aerogenerador. Un aerogenerador convierte el movimiento del viento en energía eléctrica. ¿Te gustaría saber cómo funciona? Aquí en el museo tenemos una maqueta que te lo explica. Aquí podemos ver que el aerogenerador tiene aspas. Estas se mueven con el efecto del viento. Este movimiento se transmite a un generador eléctrico. De este lado tenemos un ventilador que simulará el viento. Con esta energía podemos alimentar desde un foco hasta una radio. ¿Será suficiente para alimentar una granja? Esta maqueta nos ayudará a demostrarlo. Contamos con un simulador de viento que va a accionar el sistema de iluminación, las herramientas, así como una cerca eléctrica. La energía que se genera en promedio es de 690 voltios. Es por eso que se instalan cientos de aerogeneradores en lugares conocidos como parques eólicos. Espero que hayan disfrutado la visita al Museo Tezozómoc y sobre todo que hayan aprendido sobre las energías renovables. Por mi parte es todo. No olviden de seguirnos en redes sociales. Hasta la próxima.